lo que, mi gente. Suscríbete y dale me gusta al video para que te enteres de todo lo que está pasando en el movimiento urbano. Y continuando con Rochy, Rochy se enoja de mala manera porque andan unos rumores por ahí de que el Alfa piensa meter a Rochy en su próxima colaboración. Entonces Rochy desmiente eso. Aquí yo le voy a presentar un audio donde Rochy se desahoga y desmiente que es mentira, que no ha grabado nada con el Alfa. Cuando yo ponga huevo, cuando yo traiciono a mi mamá o a mi papá, yo no ando en eso de que con gente, de que Udi, que fulano, yo digo lo que me dé mi gana, tú estás loco. Yo ando en eso, de que fulanito, de que si yo quiero, que yo no ando en eso, de que en esa lambonería. Yo hago mi música, yo soy compositor y tengo mi compañía, y si tengo que hacer música para escucharla conmigo, con los tigres, la escucho y ya, yo no ando en eso. Y si tengo que quedarme con el mono buscando mi cuarto y ya tranquilo, y no joder. Rochy lo que está lleno de odio. Rochy dice que el día que él ponga un huevo en la música urbana, será el día que él traicione a su mamá. Entonces Rochy bajó demasiado peligroso en esta vuelta. Y continuando con Rochy, ustedes vieron la tiradera que le hizo Residente a J Balvin. Entonces vino el Cherry de una y le tiró a Residente defendiendo a J Balvin. Pero en este caso no vamos a hablar ni de J Balvin, ni de Residente, ni del Cherry. Vamos a hablar de la supuesta tiradera que le va a tirar Wilmer Robert a Rochy RD. Para nadie es un secreto que a los Foques en estos días mandó a Wilmer Robert a tirarle a Rochy. Pero mucha gente está pensando que la tiradera que Wilmer Robert está haciendo será para Residente Calle 13. Énfasis subió una publicación en su cuenta de Instagram confirmando que la tiradera será para Rochy. Wilmer Robert es uno de los mejores compositores de República Dominicana, pero no
podemos tapar el sol con un dedo de que Rochy también es uno de los mejores compositores y uno de los mejores artistas de República Dominicana. Ustedes vieron en estos días que Wilmer Robert se pegó con Rochy, se estaban tirando pilas de puya en Instagram, y eso ha hecho que Wilmer Robert le prepare una tiradera a Rochy RD. Yo estaba buscando ahí en Instagram ayer y me topé con un pedacito de la tiradera. Yo no se lo voy a presentar en este video porque es una sorpresa que viene por ahí. Entonces Rochy ahora lo que tiene que hacer es ponerse a escribir y esperar esa granada que Wilmer Robert le va a tirar para que le responda de una vez para atrás. Queremos guerra, mi gente, queremos tiradera, ya que la tiradera volvieron a ponerse de moda en este 2022. A los focos que estaban enchinchando ahí la vaina, se puso a enchinchar tanto la vaina que vino Wilmer Robert y se metió para el estudio. También vi una foto que Wilmer Robert subió en Instagram que ya le está haciendo el video a la canción. Ustedes se imaginan, mi gente, que Wilmer Robert le tira a Rochy y que venga Rochy pa y le tire para atrás. Eso es una guerra seguro, mi gente. Ustedes vieron la tiradera que Mandrake le tiró a Rochy, que esa gente se dieron durísimo. Wilmer Robert al que dársela por un lado, también a Rochy al que dársela por el otro lado. Porque ustedes ven así a Wilmer Robert, pero Wilmer Robert es uno de los mejores compositores de República Dominicana. Yo estaba escuchando unas varias canciones de Wilmer y me di cuenta que el tipo es demasiado duro. Pero Rochy también, ustedes se ponen a escuchar las canciones de Rochy y a Rochy al que dársela también. ¿Qué ustedes opinan, mi gente, sobre esta guerra de Wilmer Robert y Rochy RD? ¿Ustedes creen que después que Wilmer le tire a Rochy, ustedes creen que Rochy le devuelva para atrás? Doble cara. Vamos a empezar reality hoy. Vamos a empezar reality hoy. Ahorita cuando yo termine de los paris te voy a tirar. Ah, también por el otro Instagram que tomaste, que te miraste. Sí, yo te voy a dar por ahí. Está bien. Opa, doble cara, opa. Escuchando lo más pegado ahora mismo. Qué chulo. Sigan esa cuenta que tengo fijada ahí, por favor. Ahora sí. Gracias.